Oye. Capítulo 20. Oye. Perdón, pero ¿podrías traerme una toalla del armario? ¿Una toalla? Sí. Te daré una toalla. ¡Jenny! ¡Tráeme una toalla! Te espero un minuto. ¡Ay, hace frío! Ven. ¿Qué haces? ¿No? ¿De qué te avergüenzas? ¡Ven aquí! ¡No! ¿Por qué no? Solo estamos nosotros, ¿por qué no? Porque estoy muy avergonzada. ¡Shh! ¡Baja los brazos! ¡Ay, me haces cosquillas, cosquillas! ¿Qué te da cosquillas? Oye, ¿qué es lo que guarda mira? Silencio. ¡Ya! ¿Qué se supone que buscas ahí? Aquí está la toalla. Aquí había una. Olvídalo.
Yo la iba a preparar para ti. Está bien, no preparé mucho. Es sopa de pescado. La preparaste rápido. Rápido, hay que ir a trabajar. Ah, sí. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, no recuerdo mucho. Te vas a meter en grandes problemas si lo vuelves a hacer. Ya no bebas tanto. ¿Crees que lo hago con cualquiera? Tú sabes que yo no soy así. ¿De verdad? Claro. Y entonces, tú, en todo este tiempo, ¿lo hiciste? Estoy seguro. ¿Qué? ¡Lo hiciste! ¿Verdad? ¿Yo? ¿Hacer qué? ¿Crees que las mujeres que me atraen son tan fáciles? Hablo en serio. Cuando estabas en Estados Unidos, seguro no bromeabas. Fue difícil dejar de pensar en ti. Solo fui a estudiar. ¿De verdad? Sí, ya, come. Está muy buena. Oh, mi estómago se distiende. ¿Cómo puedes cocinar tan bien? Yo lo recuerdo todo. ¿En serio? Claro. Bueno, parece que has ganado peso desde la última vez. ¿Qué? Parece que tu abdomen ya no está plano. Oh. Y tus pechos se han vuelto más pequeños. Oye. La verdad no me acuerdo bien. Oye. Eres de lo peor, ¿sabías? ¿Qué es todo eso? ¿Recuerdas a la paciente que tratamos con criocirugía? Trataré de incluirle en algunos ensayos clínicos. Eso sería bueno. ¿El hijo estará de acuerdo? Se los voy a recomendar. En Estados Unidos, estabas en un centro oncológico. Me interesaba, así que estuve ahí un tiempo. ¿Podrías investigar si hay ahí? Está bien. Intentaré llamar a algunos doctores con los que trabajaba. Bien, gracias. Pero, ¿por qué tienes que hacer tanto por una paciente que enviaste de sala de emergencia? Si todo sale bien, lo puedes poner en tu currículum. De acuerdo. Gracias. ¿No lo recuerdas? No. ¿Por qué no? Ni siquiera bebiste mucho. Cállate, la gente puede escucharte. ¿Por qué eres tan ruidoso? No pienses en eso. Concéntrate en tu trabajo y hazlo bien. No vayas a cometer errores. Oye, preocúpate por ti mismo y nada más. No pienses en mí en absoluto. Maldito loco. ¿Por qué todos los días eres tan graciosa? Oye, eres muy ruidoso otra vez. Doctor, un paciente con sobredosis está en camino y creo que estuvo aquí antes. Levántelo, uno, dos, tres. Intentó suicidarse con una sobredosis. No hay respuesta al dolor. ¿No es el cantante que vino con una laringitis aguda? Así es. Prepárate para intubarlo. Sí. ¿Qué drogas tomó? Benzodiazepina. Son pastillas para dormir. Hazle una prueba y un lavado gástrico. Sí. ¿Ya había venido antes? Sí. Tuvimos que intubarlo por una laringitis aguda. Seguramente intentó suicidarse por perder la voz y no poder cantar. Ya, retíralo. Póngale un respirador y limpien su estómago. Necesitamos saber qué drogas tomó. Estén atentos a los resultados de las pruebas. Sí, sí, entendido.
Gracias. Cuando piensas en la muerte, no hay nada que puedas hacer. Sí, tal vez dentro de un mes no pudieras usar tus manos y no pudieras ser doctor. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué? Lo que quiero decir es... ¿vivirías un mes y ejercerías, o lo dejarías y vivirías una larga vida? Entonces, si elijo ser médico, ¿después me moriría? ¿Es lo que dices? Sí. ¿Crees que el paciente intentó suicidarse por pensar así? Así es, eres muy inteligente. Solo quiero seguir como médico contigo y vivir una larga vida. ¿En serio? Oh. Dame. ¿De dónde tomaste? ¿De aquí? Sí. ¿Por qué? Esta mujer. ¿En serio? Tomaste una gran decisión. Ahora que empiezo en la música, siento que es demasiado tarde. Ni siquiera pude aguantar aquí, así que no sé si podré hacerlo bien en otro lugar. Aún así, si haces lo que realmente quieres hacer, ¿no te hará eso más feliz? ¿Lo crees? Por supuesto. Realmente creo que lo que estás a punto de hacer es algo increíble. Gracias. ¿Más adelante me vas a escribir una canción? Por supuesto, claro que sí. Oye, Jonghyo. ¿Quieres ir al concierto conmigo este fin de semana? Arreum, pero... ¡Ay, Arreum, qué hago! ¡Ay, discúlpame, por favor! ¡Estoy bien! Espera. Estoy bien. Yo... no intentaba hacer eso. El paciente ya despertó. Espera un minuto, por favor. Estamos por terminar. Listo, hemos terminado. Disculpe, tiene que permanecer acostado. ¡Ayuda! ¡Voy por aquí! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda, por favor! ¡Sujétenlo! ¡Sujétenlo! ¡Yo lo tomo de aquí! ¡Suéltenme! ¡No quiero vivir! ¡Suéltenme! ¿Quién fue el que arruinó mi voz de esta manera? ¿Quién fue? ¡Fui yo! ¡Rápido, inyectenle Haldol! ¡Sí! ¿Quién te dio permiso de tocar mis cuerdas vocales? Si no lo hacía, ya estaría muerto. ¡Prefiero morir! ¿No sabes lo difícil que fue conseguir esa oportunidad? ¿No sabes lo importante que es el escenario? ¡Me arruinaste! ¡Córtate el brazo y deja de ser médico! ¿Por qué? Lo que queda de su cuerpo ahora será más valioso. Hay gente que está más desesperada que usted y aún así continúan con su vida. Entiendo cómo se siente ahora, pero las oportunidades se repiten y su voz puede volver. Vamos a tratarlo. ¡Suéltame! ¡Por favor, quédese quieto! ¡Quiero morir! ¡No se mueva! Inyecta el intramuscular y sutura. Está desesperado. No, afortunadamente no tocó la arteria. ¡Quiero morir! ¡Señor, por favor! No funcionará. Contacten a algún familiar. ¡Sujétenlo bien! ¡Sujétenlo! El temperamento de ese paciente no es normal. ¿Estás bien? Esta no es la primera vez que tenemos un paciente así en urgencias. ¿Cuántos sueños más debemos destruir? A pesar de que sé que no hay remedio. Lo sé. Al paciente de la última vez le amputamos la pierna y su sueño era convertirse en jugador de baloncesto. El paciente que se rompió la muñeca era un pianista y ahora es un cantante. No deberíamos hacer esto.
¿verdad? Mientras hago este trabajo, ¿realmente logro salvar a la gente o simplemente lo que hago es llevar a la desesperación a alguien que podría morir cómodamente? ¿Y si solo estoy alargando su sufrimiento? Con frecuencia tengo este tipo de pensamientos. A veces solo quiero salvar a la gente que realmente quiere ser salvada. Pero la muerte es algo que no se puede elegir. ¿Qué? Solo creo que ser capaces de hablar de este tipo de temas es una fortuna. ¿En serio? ¿Todo este tiempo ha sido aburrido porque no tenías con quién hablar de esto? No hasta este punto. Mentiroso. No es a lo que yo me refería, Linda. ¿Entonces a qué es? ¿No es obvio que tienes que pensar primero en mí? ¿Acaso ya viene tu periodo? ¿Sucede algo malo con tu cuerpo? Ay, dijiste que tu retraso fue por cansancio. ¡No me gustan los anticonceptivos! ¡Ahora dormiremos separados! Si no te amara, ¿crees que haría todo esto? ¿Solo importan tus sentimientos? ¿No piensas en los demás? Ok. Sí, entiendo. Ay. Esa falsa manera en la que hablas, ¡realmente la odio! ¿Ah? Oigan, ¿acaso están en su casa? Si van a pelear así, sepárense. ¡Divórciense! ¿Por qué eres así? Una pareja puede pelear a veces. Entrometido. Por eso los internos están en estas condiciones. Tengan cuidado. Sí. Sí, tengan cuidado. Váyanse a trabajar. Váyanse. Y tú, deja de entrometerte. ¿Qué opinas? ¿Está bien, verdad? Sí, está bien. Ah, estás aquí. ¿Recuerdas que buscaríamos un ensayo clínico para la paciente con cáncer? Mira, toma esto y explícaselos. Sí. Si necesitas ayuda, yo se lo explicaré a su hijo. No, está bien, yo lo haré. Si quieren más detalles, los traeré con ustedes. Bien. ¿Qué? Nada. No dije nada. Esto contiene información sobre el ensayo clínico que le comenté. Es un estudio en el que la doctora Shim ha trabajado en Estados Unidos. Y creo que sería la mejor opción para su madre. Otra persona ya me dio información. ¿Eh? ¿De quién? El doctor Ann John Peel. ¿Qué deberíamos hacer? Es difícil obtener una biopsia de células cancerosas, pero ¿recuerdas cómo Cook extirpó el tumor con criocirugía? Con ese método, el tejido extraído fue de un tamaño mucho mayor que el de una biopsia normal. Por eso es mejor para el paciente. Supongo que sí, ya que no se puede comparar con una biopsia de una endoscopía normal. Sí. No sé qué ensayo clínico le recomendó el doctor Ann para este paciente, pero creo que este sería mucho mejor. Oye, ¿dónde está el hijo de la paciente ahora? Probablemente le informarán sobre el ensayo clínico del doctor Ann. Doctor, hola. ¿Qué quieres? Me enteré de este ensayo y quise aprender, así que me gustaría saber si puedo escuchar. ¿Así? Entonces escucha, y si hay otros pacientes, recomiéndaselos. Sí. ¿Está bien? Sí. Siéntate. Este ya se utiliza, y desde este han pasado unos 3 años, así que es reciente. Se desarrolló a través de una investigación clínica en Corea y actualmente ya está en el mercado. ¿Ya vi algo tan bueno? Sí.
Ya se ha hecho en Estados Unidos y la doctora Shim ha trabajado con ellos. Ah, debería haberme hablado de esto antes. Me informaron de algo diferente para nada. Si quieres saber más a detalle, por favor venga con más tiempo. Por el momento, revisa estos documentos. De acuerdo. Gracias por explicármelo de manera sencilla. Sí, por nada. ¿Cómo te fue? Se lo expliqué muy bien. ¿Qué dijo que hará? Seguro tomará la mejor decisión. Ah, y te esforzaste mucho. Tú quisiste investigar más a fondo. Oye, Cook Chun-Su. ¿Qué ocurre? ¿Ahora te atreves a robar pacientes de mis ensayos clínicos? Esta es el área de urgencias. Solo debes tratar a pacientes urgentes. ¿Dónde está Ho Chang-min? No se escapará de mí. ¿Por qué no te explicas bien para que pueda entenderte? Cook Chun-Su, ¿acaso me quieres perjudicar? ¿Ah? ¿No tienes ningún respeto por tus superiores? ¿Qué sucede? ¿Por qué haces esto? No me digas. Estás involucrada. Hablaré de esto con la dirección. ¿Yo? Estoy ocupada. Sí, estoy ocupada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Unas citas ciegas? Oh, no tengo tiempo para eso. Oye, ¿qué importa si es un fiscal o tiene una familia rica? No me interesa. Si a ustedes les gusta tanto, vayan ustedes. ¿Nunca se ha casado? ¡Ay, aún peor! Estoy segura de que miente con que está bien que sea divorciada. Oye, olvídalo. Voy a colgar. Ay, qué conversación tan inútil. Oh. ¿Estabas aquí? Ah, sí. ¿Por qué? Por nada. ¿Quieres ir a ver una película? ¿Una película? Mm. Hace mucho tiempo que no voy al cine. ¿Qué has hecho entonces? ¿No has tenido una cita? No. ¿Entonces qué hay de ti? ¿Has ido? Estaba ocupado con mis estudios después de volver a la escuela. Pues yo también. Dime, ¿qué clase de hombre fue el que te dejó sola? Responde, ¿quieres ir o no? Ho Chang-min. Sí. ¿Fuiste tú quien le contó al hijo de la paciente con cáncer? Sí, ¿por qué? ¿Hay algún problema, doctor? No, hiciste bien. Doctora, tengo algo que decirle. Oh, ¿qué es? Perdón, no tenía idea de la relación que tenía con él. ¿Hablas del doctor Cook y de mí? Sí. Ese día lluvioso que me llevó. Y cuando lo suspendieron y le pregunté que dónde estaba. Lo siento, yo no sabía nada, doctora. ¿Saber qué? ¿Acaso ustedes no salen? Salíamos. Hace mucho tiempo. Hace más de 6 años. Ah. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insistía en acercarte a él? Sí. Porque tú también me agradabas. Me agradaba que no fueras mezquina. Más que nada, fuiste alguien que despertó los sentimientos del doctor. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? ¿Ustedes tenían una relación? En esta vida todo es posible cuando hablamos de relaciones.
Además, aparentemente cosas imposibles suceden en este mundo. Aún así, probablemente no se sentía bien. ¿Por qué asumes eso, eh? Es solo que ustedes dos se ven muy bien juntos. Gracias. Nunca hubiera imaginado que escucharía esto de Ojini. Ah. Vamos. ¿A dónde? A ver una película. Espera un segundo. ¿Sí, suegra? ¿Hoy? Sí, está bien. Hoy no voy a poder. Creo que estabas muy ocupada cuando te llamé. No hay problema. Me enteré cuando ordenaba las cosas de mi esposo, que él pagó por tus estudios. Lo siento. Al principio pensé en ti como la nuera que me robó mi hijo y que le arruinó su futuro. Probablemente te hice pasar un mal rato. Al menos creo que mi esposo se llevó mis malos pensamientos. Yo también ahora me siento en paz. Suegra, por eso te diré esto. Deberías distanciarte de nosotros y seguir tu propio camino. Deberías convertirte en una gran doctora, conocer un buen hombre y comenzar de nuevo. Pero yo sé que a Changmin todavía le gustas mucho. Por eso mismo, si vuelven o no a estar juntos, yo simplemente viviré mi vida. Eso es algo que mi esposo siempre me decía. Decía que la vida de mi hijo no podía ser la mía, así que ahora no me meteré en sus asuntos. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. De acuerdo. Sin embargo, no puedo decir que lo siento por todo lo que hice. Como sabes, así soy yo. Está bien. Yo también tuve mis errores. Sí. Te lo agradezco. Hoy también trabajaste mucho. Ay, me gustaría mucho que en este mundo la gente no sufriera. Hasta el punto de que no tuviéramos que hacer nada. ¿Y qué haríamos para vivir? No lo sé. ¿Qué tal si salimos? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Porque tengo una hija? Basta. Por cierto, Jimmy y mis padres vendrán a Corea por un tiempo. ¿De verdad? ¿Cuándo? Este fin de semana. Jimmy extraña mucho a su mamá, así que van a venir por un tiempo. ¿Y todo bien? ¿Tus padres están bien? Claro. Ellos me preguntan todavía, ¿cómo está Chonsu? Ay. No regresaste ayer. De casualidad. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dormiste con él? No, ¿de qué hablas? ¿Es en serio? ¿Te embriagaste? ¿Y no lo recuerdas? ¡Oye! ¿Qué tiene? Es normal, tu cuerpo reaccionó antes que tú. ¿Tú qué sabes? ¿Verdad, Gug? Lo siento. Cuando tienes un hijo, lo sabes todo. Ay, niña, no creo nada. ¿Te gustó? ¿No lo recuerdas? Qué gracioso. Oye, ¿dónde está Gwansu? Peleamos, así que se fue.
¿Por qué? ¿Hola? Amigo, soy Wang Su. ¿Se pelearon? Ah, ni lo menciones. Tenía ahorrado dinero de algunos trabajos y un amigo me pidió prestado, así que se lo di. Pero no estoy aquí para pedirte dinero prestado, ¿eh? No me malentiendas. Se supone que mi amigo me lo dará mañana. Ah, qué bien. Por favor, dame un consejo, Changmin. No sé, ¿como familia? Sí, vamos, si no, no sé qué haré. Está bien. Oh, excelente, muchas gracias. Está bien, está bien. Ah, ¿hace cuánto tiempo que no salíamos juntas? Sí, mucho. Gook podrá dormir bien, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas si está con mamá? Tienes razón. ¡Mesero! Entiendes lo que digo, ¿cierto? Primero conversar y luego actuar. Primero debes hablar con tu esposa y entender lo que piensa. Y entonces, actuar. Sí, lo tendré en cuenta. ¡Ah, qué delicioso! Oye, a partir de ahora escúchame. No lo sé. ¿Acaso quieres que tu vida termine como la mía? Y cumple lo que prometes. Un hombre siempre debe tener palabra, ¿eh? Hiciste la promesa hasta que la muerte nos separe. Todavía no hemos tenido la boda. ¡Ey! Aún así, si lo juraron, deben estar juntos. Pero entonces, ¿por qué tú...? ¡Ay! No seas como yo. Sí, ya entendí. No veas sus debilidades. ¿Qué? No cambiarán, incluso después de la muerte. ¿Qué es lo que te gusta de Wang Su? ¿Qué es apuesto? Su optimismo. Bien. Entonces, solo tienes que concentrarte en eso. No te fijes en nada más. ¿Por qué esto es así o por qué no es así? Nunca pienses o digas ese tipo de cosas. Y por último, siempre déjala ganar. ¿Qué? Tienes que perder. No puedes ganar. Aunque lo intentes, no podrás. Dios nos creó de esa manera. Sí. Y siempre tienes que amarla mucho. Eso es obvio. Entonces, ¿cuál es el problema? Estarás bien. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eso es todo. ¿Qué? ¿Eso es todo? Los hombres son simples. ¿Qué más necesitas? Con eso pueden vivir hasta 50 años. Entonces, ¿por qué tú no duraste más de un año? Oye. Dime, ¿has dormido con mi cuñado o no? Durmieron juntos. ¿En serio? Sí. Así que fue bueno que esa noche la dejara en tu casa. Sí, fue muy bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue qué? Lo que quiero saber es, ¿te gustó? Que si me gustó, pude estar con ella después de 6 años. Son ardientes de nuevo. Ardientes de nuevo. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué? Ah, ¿cómo que qué? ¿Tu vida sexual? Realmente todo es increíble. ¿Cómo puedes centrarte solo en algo positivo? Después de vivir juntos he descubierto que no estoy contenta. Se supone que tienes que hacer compromisos para llevarte bien. Aún así, ¿cómo pudiste echar a tu esposo de la casa? Probablemente él también se sienta mal. Entonces, hermana, ¿qué era lo que más te gustaba de mi cuñado? Bueno... ¡Kim Wang Su! ¿Hacen ustedes? ¿Con quién fuiste después de pelear? ¿Fue mi cuñado? ¿No fue una buena decisión? Ese es el tipo de persona que soy. Ay, no. Ustedes dos son iguales. No es así. Él me llamó. De todas formas,
Dejen de pelear y vivan juntos hasta la muerte. ¿Entendieron? Hazlo tú. Ustedes, háganlo primero. ¿Nosotros qué? Ah, miren los retoños. Ya viene la primavera. Sí, es cierto. Ah, ¿quieren ir a beber otra cerveza? No, está bien. ¿Deberíamos ir a dormir a otro lugar? ¿Vamos? Nos vamos. Adiós. Sí, adiós. Hasta mañana. Oye, oigan, ¿qué les ocurre? Déjalos, van a tener una noche solos. Vamos, te llevo a casa. Es bueno saber que a Jinae le va bien. ¿Y yo? ¿No piensas así de mí? No parece que sea así. ¿Por qué? Porque no has encontrado a un buen hombre. No fue eso. De todos modos, gracias por aconsejar a mi familia. Hoy vi a tu madre. ¿A mi mamá? Uh-huh. Dijo que debíamos resolver esto. Dijo que iba a vivir su propia vida ahora. Pero me hizo sentir mal. Ya veo. Entra ya. ¿Qué pasa? Nada. Sí. Vete. Ah, sí. Yo lo haré. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Qué seré capaz de hacer? Lo que sea que se proponga. ¿Seré capaz de hacer de todo? Tal vez, incluso será capaz de ver detalles que no había visto antes. Y se interesará en cosas que ni siquiera había pensado. ¿Cómo puede ser eso posible? Ahora mismo ni siquiera puedo ver ni pensar en nada nuevo. Ya que será capaz de pensar en todo esto, lo podrá experimentar. Para cuando la herida en su muñeca sane, quizá encontrará algo. Ya que será capaz de pensar en todo esto, lo podrá experimentar. Quizá encontrará algo. ¿Por qué estás tan feliz? No por nada.
Es solo que creo que mis heridas por fin están sanando. Ahora somos más maduros y vemos más allá. Y creo que somos mejores el uno con el otro. ¿Acaso esto es una confesión? ¿Mm? No. ¿Ah, no? ¿Solo te haces la difícil? Espera un segundo. ¿Sí? Oye, te dije que no iría a ninguna cita. No, no es porque salga con alguien o algo así. Oye, estoy ocupada, voy a colgar. Y no vuelvas a llamar por algo así, ¿de acuerdo? Sí, habla Oh Chang-min. Sí, ¿cómo está? Ah, ¿Ginny? Sí, es que Ginny ahora sale conmigo. Sí, por favor no la moleste con eso. De acuerdo. Cuando tenga tiempo deberíamos ir a comer algo. De acuerdo. Hasta luego. ¿Qué es esto? No hay un solo día tranquilo contigo. Robaste el paciente del ensayo clínico que el doctor An le presentó al doctor Choi. Te acusó y ocasionó este problema. Quieren que vuelva a Estados Unidos. No hagas esto. ¿Qué harás después de ver al doctor An? Chonsu, si causas otro problema, te van a despedir. No me importa. Es suficiente con que el hijo de la paciente haya elegido mi ensayo. Estoy satisfecha con pero eso. Pero yo no, así que... ¿Vas a regresar a Estados Unidos? Has estado aquí muy poco tiempo y ya te quieres ir. Chonsu. Yo... quiero regresar. He estado pensando que de todas formas debería estar con mi hija. Así que está bien. Yijie. Y además se supone que solo estaría aquí un año. Es más fácil despedirme a mí. No digas eso. No dejaré que Anse salga con la suya. Detente. Me basta con saber que te importa. ¿Qué sucede? Creo que van a enviar de regreso a la doctora Shim a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Acaso es por el ensayo clínico? Sí. Ay, no debía haber interferido. Solo le causé problemas. Todo fue por el bienestar de la paciente. Además, el tratamiento de la doctora Shim era mucho mejor que el del doctor An. Te dije que lo hiciste bien. No es tu culpa. Al menos evitamos que el hijo de la paciente decidiera sin tener toda la información. Pero debí seguir el procedimiento. ¿Procedimiento? ¿Qué procedimiento? Para la paciente el tiempo es muy valioso. Es suficiente que les permitieras tomar una decisión. Este desastre es por mi culpa. Espero que cuando estés en mi puesto, no sucedan este tipo de situaciones. No te preocupes por la doctora Shim. Me encargaré de resolverlo. Sí, se lo agradezco. Oye, ¿qué haces? Te secuestro. Esta vez no voy a fallar. ¿Qué? Thank you.
hermana. ¿Qué era lo que más te gustaba de mi cuñado? Este tipo de detalles. El que siempre fuera delante de mí y me tomara la mano mientras avanzamos, y su valentía. Es una persona que tiene cualidades que a mí me faltan. Es alguien muy diferente a mí. Vamos. Pero hoy no tengo ganas. Solo tengo ganas de conversar contigo. Solo son 2 horas. ¿Cuál es el problema? Es que no quiero entrar. Si estás cansada, entremos y te puedes dormir. ¿Cómo podría entrar ahí y solamente dormir? Ya, deja de discutir. Entremos, ya. Oye, ven. Oye. Rápido. Te quedaste dormida. ¿Estás llorando? No, claro que no. ¿Lloraste? ¿Estaba tan triste? Dije que no lloré. No llores, no llores. Ay, lo siento, fui yo la que sugirió que viéramos esto. Está bien, fue bueno que hayas dormido. Vámonos ya. ¿Qué sucede? Quería hablar contigo de lo que pasó con Ann. Ya no le des más vueltas a ese tipo. No vale la pena. Termina tu año de estancia. Se vería mal en tu currículum si te fueras. Y respecto al doctor Ann... ¡Basta! Lo hago porque yo quiero. Te dije que yo quiero volver. Honestamente... pensé que estaba bien todo este tiempo. Pero no puedo verte más. Más bien... creo que sería mejor. El asunto es que ambos estamos incómodos. Y no lo sabía. Yijie,
Haces esto como un buen compañero de trabajo. Eso ya lo sé. Y por eso lo odio. No me hagas esto. Ahora mismo. Aunque intentas ocultarlos, noto tus sentimientos. ¿Por qué tratas de repetir el mismo error? ¿De qué hablas? Eso ya se acabó. Acabó. No empezaste nada con Ginny. Terminaste conmigo así. No deberías repetirlo nunca. Aunque te lastimes, no. Debes seguir tu corazón dispuesto a darlo todo. De esa manera serás capaz de seguir adelante. Salud. Eres muy ebria. No, no lo soy. Gracias. Gracias. Se ve delicioso. Se ve increíble. Ven. ¿Está sabroso? Está delicioso. Tienes la boca sucia. Estás llena de comida. ¿En serio? Eres muy descuidado. Está esto está bueno. Increíble. Hace mucho no probaba esto. Salud. Come una más. Oye. Ya. Ya está bien. Está delicioso. ¿Verdad que sí? Yo también quiero. Dispuesto a darlo todo. De esa manera serás capaz de seguir adelante. ¿Quiere que lo deje en la puerta? No, está bien. Por favor, déjeme en la parada de autobús. Deberías irte a casa. ¿Hasta cuándo vamos a tener estas citas inocentes? ¿A qué te refieres? A esto. Hay mucha gente. ¿Y qué importa? ¡Gracias!
fue. ¿Así es como se comporta un médico? ¿Transferir a un interno? Cuando estamos juntos, es divertido y agradable. Changmin, gracias. Cuídate. Podemos vivir así de bien si trabajamos duro.